La tarde de hoy estamos entregando a las familias del barrio Villa Cuba, del distrito 5 de nuestra capital, la construcción, la habilitación de 7 nuevas cuadras que están permitiéndonos a nosotros tener esa conectividad, que están permitiendo tener esa seguridad vial a todas las familias, a 744 protagonistas. Estamos hablando de 100 familias en este sector de Villa Cuba, que nos permite entregar sobre todo mejorar la calidad de vida, mejorar esa calidad de vida que las familias tanto han anhelado y que gracias a este programa emblemático de Calles para el Pueblo nos ha permitido nosotros llegar a un alcance mayor a toda la capital. Nosotros tenemos el día de hoy, estamos dando gracias a Dios, ¿verdad?, de poder cumplir con este bello programa emblemático con un 50% de ejecución. Estamos concluyendo 512 cuadras de las 1027 programadas para este año. Así que este es un proyecto que tiene mucha importancia porque son 7 cuadras que están propiamente en este sector, pero que a nivel del distrito nos sirve porque son una vía alterna de comunicación y de conexión entre el distrito 7 y el distrito 5. Estamos hablando de barrios populares como el barrio Milagro de Dios, Villa Nicaragua, Nueva Nicaragua, que viene desde la parte de Villa Venezuela, bordeando todo el distrito, entrando por Villa Cuba, donde tenemos todos los sectores de los barrios como Macaralí. Tenemos aquí todos los sectores de los barrios del reparto y que sobre todo y fundamentalmente esa conexión también que existe entre los barrios y las comarcas, estamos hablando aquí de las comarcas Las Agüitas, que también nos va a permitir tener esa conexión con la parte de las colinas. Entonces para nosotros es muy importante porque ese tipo de conexión hace, ¿verdad?, que podamos interactuar entre barrios y distritos, permitiéndonos a nosotros tener las diferentes vías de acceso, de conectividad, desarrollando nuestra capital, embelleciendo nuestra capital, dándole una imagen distinta, dándole una imagen moderna y llevando a las comunidades de todos los sectores, sobre todo aquí en este sector de las comarcas, llevando esa seguridad vial. Para Noticias 12, Nora González.